buenas actividades que tradicionalmente la asociación ha hecho y que quiere mostrarlas, y las pusimos precisamente dentro del programa general de actividades académicas. Nosotros estamos cumpliendo 70 años este año y es motivo de orgullo decir que esta asociación cada día está tomando un cuerpo, está tomando una vida en la que de manera avasalladora viene creciendo en todos sus frentes. Tradicionalmente se han hecho muchas actividades, algunas se han acabado y otras han perdurado. Con mucho orgullo debo decir que de las que han perdurado, hoy vamos a presentar una de ellas, que es el libro de temas escogidos de gastroenterología. Y también, con mucho orgullo, también quiero decir que hoy vamos a presentar otra de nuestras obras editoriales que la asociación hace ya 3 años empezó, y es el hacer guías de práctica clínica basadas en evidencia bajo los más altos estándares metodológicos, que es el grupo Cochrane, que es como el Vaticano de la medicina basada en la evidencia. Hoy vamos a presentar inicialmente la guía de práctica clínica, cuyo editor es el doctor Fabián Juliao, y posteriormente vamos a hacer presentación del libro Temas escogidos en gastroenterología. Estos dos líderes, que no necesitan presentación, porque son de altísimo reconocimiento, de un alto estándar, por sus cualidades académicas y por toda la trayectoria que, a pesar de que son personas jóvenes, relativamente, están posicionando la medicina colombiana en muchas partes del mundo. Fabián en este momento es un speaker internacional de enfermedad inflamatoria intestinal, y de una forma muy tranquila, humilde y desparpajada, porque él es así, día a día viene con un buen labriego, cosechando y cosechando éxitos de los cuales todos nosotros nos hemos beneficiado. Se ha convertido en un gran sabio de esta enfermedad, que más que una enfermedad, es una especialización, es una especialidad de la gastroenterología. Él nos convocó para hacer la guía de práctica clínica de la enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn ha tenido cambios monumentales en los últimos 10 años y en español no hay una guía de práctica clínica hecha. Esta es la más reciente, fue hecha bajo estándares de Cochrane, para eso contratamos a los epidemiólogos más destacados del Instituto de Investigaciones de la Universidad Nacional. Él, como líder temático de la guía, invitó a un grupo de autores y todos trabajamos durante unos meses. Nos ponía muchos correos, muchos WhatsApp, y finalmente el bebé nació. La guía de práctica clínica de enfermedad de Crohn la va a presentar su autor principal y líder temático, el doctor Fabián Juliao. Bienvenidos. Y gracias, Luis, por tus palabras. Gracias a todos por estar acá en este lanzamiento. La verdad es que para nosotros es un orgullo tenerlo, esta nueva guía de enfermedad de Crohn en pacientes en población adulta. Hace 3 años el doctor William Otero, cuando nos invitó a desarrollar estas guías en la presidencia del doctor Luis Carlos Sabac, él me propuso que hiciéramos de una vez enfermedad inflamatoria intestinal completo, tanto Crohn como colitis ulcerativa. A mí son dos entidades un poco diferentes y bastante complejas, por lo tanto, preferí hacer solamente colitis ulcerativa, pero quedamos con la deuda de hacer la guía de enfermedad de Crohn. Ahora que pertenezco a la junta directiva actual de la presidencia del doctor Luis Fernando Pineda, una de las cosas, él y yo pues estuvimos discutiendo sobre la posibilidad de hacer una guía adicional de enfermedad de Crohn. Yo creo que la estábamos debiendo y yo creo que hoy ya la podemos tener acá. Estilo Steve Jobs, esta es la guía de enfermedad de Crohn. Espero que todos ustedes la tengan. En el stand de la Asociación Colombiana de Gastroenterología lo pueden reclamar, hay más de 600 ejemplares, yo creo que para todos va a alcanzar, ¿no? Pues si alguien no alcanza, pues después se le puede mandar o obsequiar. Pero bueno, vamos a la guía. Este es... ¿hacia dónde apunto? ¿Hacia allá? Ok. Este es el grupo desarrollador. Hasta una cosa es ser líder, pero no es uno el que haga la guía, o sea, somos todos los que trabajamos. Es un trabajo bastante duro, fue un tiempo relativamente corto que la pudimos sacar, y el objetivo de nosotros siempre era presentarla en el Congreso. Entonces, está el doctor Luis Fernando Pineda, para todos ustedes conocidos, todas las personas son bastante expertas en enfermedad inflamatoria intestinal, la doctora, el doctor William Otero, la doctora María Teresa Galeano, el doctor Rafael García, la cuota quirúrgica del grupo, que es súper importante. Yo creo que
si hay un mensaje que queremos dejar nosotros con respecto a la guía sobre el manejo multidisciplinario. Por lo tanto, es importante siempre que trabajemos juntos. Yo creo que el beneficiario de trabajar juntos es el paciente, no es ninguno de los que tratan al paciente. El equipo epidemiológico, el doctor Carlos Fernando Grillo, la doctora Marteresa Vallejo, muy juicioso, del grupo Cochrane de la Universidad Nacional, y el equipo de implementación, la doctora Marcela Torre. Ellos permanentemente nos estuvieron ayudando y acompañando en esta guía. ¿Cuáles son los objetivos? El primer objetivo, claro, es el contribuir al uso racional y pertinente de recursos destinados al cuidado de los pacientes con enfermedad de Crohn. Es importante, es una enfermedad bastante compleja, bastante costosa. La enfermedad de Crohn es una enfermedad costosa, por lo tanto, las decisiones deben ser lo más acertadas posible. Con estas guías, uno no pretende decirle al médico cómo tratar al paciente. Nosotros, esto no es Google, el doctor Google, ni mucho menos. Es una guía, pero el juicio clínico siempre debe prevalecer, pues, obviamente, pues, con conocimiento médico. El segundo objetivo, direccionar el manejo de los pacientes con enfermedad de Crohn en las diferentes etapas de la enfermedad y los diferentes niveles de atención. Hay pacientes con Crohn más leve, hay unos mucho más severos que requieren un manejo mucho más complejo en sitios cuarto nivel probablemente, favoreciendo el manejo de grupos multidisciplinarios. Tercero, establecer recomendaciones con respecto al uso de intervenciones seguras y efectivas para el tratamiento de la enfermedad de Crohn en población adulta. No vamos a pretender aquí desglosar toda la guía, por eso está escrita, son bastantes hojas como ven allá. Voy a dar solamente unas recomendaciones al final, muy escueta, pero probablemente, pues, si la quieren leer toda, pues todo está escrito y contenido en la revista. ¿En qué población incluimos? Población mayores de 16 años. Escogimos 16 años porque la clasificación de Montreal, acuérdense que clasifica de 16, 40, 40 para arriba y menor de 16. Entonces, sí, somos mayor de edad en Colombia por encima de 18 años, pero siempre teniendo en cuenta esa clasificación mundial, pues preferimos de 16 años para arriba. Además que los pediatras nos entregan los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal a los 16 años. Yo creo que es para manejo de población adulta, no se aplica para Crohn pediátrico. Que no incluimos paciente con colitis ulcerativa, con enfermedad inflamatoria intestinal no clasificable, paciente con manifestaciones extraintestinales. Probablemente la próxima guía, yo creo ya ideando, pues uno está terminando esto y ya está pensando en el futuro, podría ser una de situaciones especiales, embarazo, manifestaciones extraintestinales, anemia, muchas cosas así, algo similar a lo que hace ECO, ¿no? Paciente con efectos secundarios y adversos al tratamiento tampoco lo incluimos, pacientes con embarazo y pacientes con colitis infecciosa no se incluyen en la guía. Por lo tanto, no incluimos dentro de la parte de enfermedad de Crohn solamente tratamiento médico quirúrgico, no incluimos diagnóstico, quisiéramos haber incluido diagnóstico, pero el tiempo y no nos dio, pues, se ampliaba mucho la guía. La parte de rehabilitación tampoco la incluimos en la guía. Y vamos a empezar a definir qué es guía de práctica clínica. Básicamente las guías son basadas en evidencia, que son declaraciones que incluyen recomendaciones cuya finalidad es optimizar el cuidado de los pacientes, producidas a través de revisiones sistemáticas de la evidencia y evaluación de los riesgos y beneficios de las alternativas de opciones de cuidado. En resumen, es un consejo que se da por considerarse ventajoso o beneficioso para el paciente. Eso es una guía de práctica clínica. ¿Qué hacemos? O sea, ¿cómo la desarrollamos? En la etapa 1, básicamente una evaluación del tipo de desarrollo, adaptación o de novo. Buscamos guías, selección de guías elegibles, las que se hayan desarrollado en los últimos 5 años, en inglés o en español. Y lo otro es que, eso sí, nos ayudaron mucho el grupo de Cochrane, que es cuál se puede adaptar. Entonces, hay una medición que es el AGRI-2, básicamente, si es más del 60%, se puede adaptar la guía. Y concordancia, que alcance los objetivos propuestos. Eso es más o menos cómo se hace. Entonces, se busca la evidencia. Clave que encontremos revisiones sistemáticas. Mientras más revisiones sistemáticas, sobre todo con un ASTAR mayor de 6, que es el que habla de una revisión sistemática de calidad, son las que más nos sirven para estas guías. Si no encontramos revisiones sistemáticas, estudios, ensayos clínicos, es un importante aporte, pero si no encontramos, definitivamente tenemos que decir que no hay evidencia suficiente para dar una recomendación en determinado tópico a desarrollar una guía. Por lo tanto, si tenemos revisión sistemática y tenemos ensayos clínicos, es buen material para poder desarrollar una guía. Revisamos varias guías, NICE 2012, CENETEC, la de la Organización Mundial de Gastro, la ECO, AGA. Miren, todo lo que se tiene que calificar una guía. Concordancia entre los alcances y objetivos, responde preguntas relevantes de la guía, calificación AGRI, disponibilidad de estrategias de búsqueda, disponibilidad de tablas de evidencia, implementación y acá. La evaluación que hicieron los grupos de Cochrane nos permitió que estas no nos servían, ni ECO ni AGA. ECO es un consenso, por ejemplo, y somos muy pegados a ECO y es un consenso de expertos, ¿no?
Decidimos la NICE, que es la guía inglesa, ¿no? Entonces, nos llamaba un poquito, nos preocupaba un poco que era del 2012, por lo tanto, nos tocó adaptar esa, pero actualizar además. O sea, no solamente copie y pegue, porque pues, ya lleva 5 años, y como dice el doctor Pineda, la evidencia clínica día a día en enfermedad de Crohn hace que uno no se puede quedar con evidencia hace 5 años y más si quiere hacer una guía nueva. Por lo tanto, esta guía no fue solo de adaptación, sino que nos toca hacer de nuevo muchas cosas en el desarrollo de la guía. Posteriormente, pues hay entonces, la grade, dependiendo de los artículos, la revisión sistemática, los ensayos, uno habla de la calidad de la evidencia, básicamente las recomendaciones de grade, categoría de la calidad de evidencia, que puede ser alta, moderada, baja, muy baja. Muy difícil encontrar de alta calidad, hay que tener en cuenta la calidad metodológica de la evidencia, el riesgo de sesgo, los resultados y a través de los resultados, por lo tanto, es bien difícil tener un nivel de evidencia alto, como van a ver en las diferentes recomendaciones que les voy a mostrar. Con esto, uno básicamente da recomendaciones que pueden ser fuertes o débiles, a favor o en contra. Entonces, si son fuertes, nosotros recomendamos a favor o en contra, pero si son débiles, uno sugiere, o sea, no es tan categórica lo que uno tiene que hacer ante determinado parámetro que uno vaya a describir en la guía. Entonces vamos a empezar a ver cada una de las preguntas, pero como les digo, voy a resumirla bastante, muy bastante resumido por cuestiones de tiempo. Pero la pregunta número uno, ¿cuáles son los factores que permiten predecir recaídas en pacientes mayores de 16 años con enfermedad de Crohn? Básicamente esto es monitoreo. Cada vez escuchamos más de monitoreo estricto, o sea, ¿cómo podemos monitorizar nosotros nuestro paciente con enfermedad de Crohn? Definitivamente, entonces tuvimos en cuenta proteína C reactiva, velocidad de sedimentación y había unos artículos que utilizaban los niveles ASCAS también de anticuerpos antisacaromices. Entonces, débil a favor, calidad de la evidencia muy baja, se sugiere, no se recomienda, cuando uno dice recomienda es mucho más fuerte, se sugiere, es cuando es débil, por eso pone acá débil a favor, la medición de los niveles de PCR y uso de velocidad de sedimentación globular para predecir recaída en pacientes con enfermedad de Crohn, para monitorear la enfermedad de Crohn. Y débil en contra, no se sugiere la medición de ASCAS para predecir recaída en pacientes con enfermedad de Crohn. Definitivamente no es conveniente utilizar los ASCAS en este punto. Lo otro que también averiguamos fue por la calprotectina fecal. Entonces, se sugiere débil a favor la medición de los niveles de calprotectina fecal para predecir recaída en pacientes con enfermedad de Crohn. Hay otras cosas que uno no encuentra en la guía, pero pues son los famosos puntos de buena práctica. Eso depende mucho del juicio clínico que uno tenga pues, en determinado punto. Punto de buena práctica, la periodicidad de la medición de calprotectina fecal debe ser cada 3 a 6 meses. Y el punto de corte, por ejemplo, por poner algo que está bastante definido, para predecir recurrencia endoscópica varía entre 50 a 250. Varía un poco dependiendo de qué ensayo se usa para medir la calprotectina. En eso apenas sabemos en el país, ¿no? No hay algo uniforme, unos lo hacen de una forma o de otra, pero pues como para tener algo de base allí. Se considera como valor predictor de recurrencia 100 microgramos por grama en pacientes, por ejemplo, con enfermedad de Crohn postquirúrgico. Es un dato que ya está establecido. Pregunta número dos. ¿Cuáles son las intervenciones no biológicas, ojo, no biológicas, seguras y efectivas para inducir remisión en pacientes mayores de 16 años con enfermedad de Crohn? Inducir remisión. Posteriormente, la siguiente pregunta va a ser sobre mantenimiento de remisión. Salicilato, definitivamente débil en contra, no se sugiere el uso de sulfasalazina ni de mesalazina para inducir remisión en pacientes con enfermedad de Crohn activa. Yo sé que todos tenemos pacientes con enfermedad de Crohn que estamos manejando de cierto modo porque venía siendo manejado previamente con mesalazina o sulfasalazina, pero no hay ninguna evidencia para que lo sigamos haciendo. Obviamente, si seguimos con la inducción de remisión, entonces se sugiere como primera elección el uso de esteroides orales sistémicos para inducir remisión en pacientes con enfermedad de Crohn activa. Es de primera elección. Obviamente, por ejemplo, aquí hay parámetros que hablan de probióticos, antibióticos, no se tienen en cuenta, pero no los vamos a mencionar por cuestiones de tiempo. Se sugiere el uso de budesonida de liberación ileal como primera alternativa para el manejo de los pacientes con enfermedad de Crohn ileocolónica de bajo riesgo. Recomendación, débil a favor, calidad de la evidencia muy baja. Miren que acá también la calidad de la evidencia muy baja porque los estudios no son tan fuertes como para poner una calidad de la evidencia mayor. Pregunta 3, ¿cuáles son las intervenciones no biológicas más seguras y efectivas para mantener remisión? Este sí, para mantener remisión.
Entonces, débil a favor, calidad de la evidencia muy baja, se sugiere el uso de azatioprina o 6-mercaptopurina para mantener remisión en pacientes con enfermedad de Crohn, en quienes se logró inducir remisión con el uso de esteroides sistémicos. Aquí hablamos de la dosis, acá hablamos sobre la medición de tiopurina metiltransferasa antes de hacer de empezar los tiopurinas, sería una buena cosa, pues no siempre es posible, pero sería un punto de buena práctica. Se sugiere el uso de metotrexato para mantener remisión en pacientes con enfermedad de Crohn. Luego de la inducción de la remisión para mantener, podría uno usar metotrexato. Tenemos punto de buena práctica con respecto a la dosis, tenemos punto de buena práctica con respecto a que si no se puede usar tiopurina, una opción sería usar metotrexato. Pregunta número 4. ¿Cuál es la seguridad y la efectividad del uso de medicamentos biológicos, aquí sí biológicos, los anteriores eran no biológicos, para el tratamiento de los pacientes mayores de 16 años con enfermedad de Crohn moderada a severa? Se recomienda el uso de infliximab, adalimumab, sertolizumab, vedolizumab o ustekinumab para inducir o mantener remisión en pacientes con enfermedad de Crohn luminal moderada a severa. En el grupo se discutió un poco cuál podría ser de primera elección por la experiencia, por los estudios, probablemente hay mayor evidencia con anti-TNF, pero en caso tal de que el anti-TNF puede estar contraindicado, usar los otros tipos de medicamentos como vedolizumab o ustekinumab también podría ser una opción. Todo va a depender de la disponibilidad, de costo y preferencia del paciente de acuerdo a la forma de administración. En cuanto a la seguridad, otro punto que también miramos fue la vigilancia de infecciones oportunistas en los pacientes con enfermedad de Crohn que reciban terapia biológica. Está demostrado, las revisiones sistemáticas han demostrado que hay un incremento en la tasa de infecciones en pacientes que reciben este tipo de terapia, por lo tanto hay que estar muy pendiente de eso. Y se debe contraindicar el uso de tratamiento con anti-TNF en los pacientes con sepsis activa como un punto de buena práctica. Estos son unos algoritmos que hicimos con mucha dedicación, los discutimos mucho en el grupo. Son originales, pues no son copias de nada, probablemente tuvimos en cuenta algunas cosas que ya se han publicado, pero quisimos darle un toque muy especial y ojalá sirvan, no que lo sigan al pie de la letra, pero sí por lo menos que lo puedan orientar con sus pacientes. Estos, así como ya hicimos en la guía colitis ulcerativa, también tratamos de hacer acá en la enfermedad de Crohn. Básicamente, algoritmo número 1, tratamiento de enfermedad de Crohn. Lo primero, determinar actividad, no solo por la clínica. No quisimos decir, solamente midan el CDAI, el índice de actividad de enfermedad de Crohn, y con eso ya digan si es leve, moderado o severo. No, tengan en cuenta la clínica, tengan en cuenta hallazgos endoscópicos y los biomarcadores. Y determinar presencia de factores de riesgo de enfermedad complicada. ¿Cuáles son los factores de riesgo de enfermedad complicada? Los pusimos acá. Enfermedad de Crohn extensa de intestino delgado, severa, con compromiso digestivo superior, compromiso rectal, lesiones perianales, comportamiento estenosante y penetrante, famoso B2, B3, lesiones endoscópicas severas, los pacientes que fumen, los pacientes menores de 40 años, todos esos son pacientes con factores de riesgo. Por lo tanto, su paciente debe ser uno bastante más agresivo en el tratamiento de la enfermedad. Entonces, si el paciente tiene actividad leve y si tiene compromiso ileal o ileocecal, es el paciente la primera elección y si es leve debe ser budesonida. Si el paciente no tolera budesonida o no hay budesonida, en el grupo se mencionó eso sobre que no, si no hubiese el medicamento, la opción de esteroides sistémicos se podría contemplar en ese grupo. Actividad moderada, sin ninguno de estos factores de riesgo y sin complicaciones, esteroides más azatioprina o metotrexate podría ser la indicación. Pero en pacientes con actividad severa, que tengan factores de alto riesgo, esos pacientes de primera elección es terapia biológica. Antifactor de necrosis tumoral, con o sin azatioprina, acá pusimos 2 sobre monoterapia, cuando en pacientes mayores de 65 años no se recomienda, no se aconseja dar terapia combinada, y en pacientes hombres menores de 35 años por riesgo de linfoma, ¿no? Lo mismo que pacientes con historia de malignidad, tampoco se sugiere usar terapia combinada. Esos pacientes mejor monoterapia con anti-TNF, también la opción de vedolizumab, ustekinumab, que todavía ustekinumab no está aprobado en Colombia, ya está aprobado por la FDA en Estados Unidos. Pero también pusimos como opción cirugía. Hay pacientes, recientemente salió una publicación donde la opción quirúrgica de entrada puede ser aconsejable siempre y cuando la enfermedad sea localizada. Entonces, paciente con cirugía en enfermedad de Crohn ileocecal localizada estenosante mayor de 4 centímetros puede ser una opción cirugía y posterior colocar terapia biológica posterior a la cirugía. Si el paciente tiene estenosis menor de 4 centímetros, se puede dilatar estrituroplastia. Esto nos dio dolor de cabeza porque no podíamos, sabíamos si era estrituroplastia o dejarlo o como un convertirlo al español, o sea, parece que se puede decir estrituroplastia y así lo dejamos, en estenosis de intestino delgado de 4 a 10 centímetros y resección cuando hay mayor de 10 centímetros de estenosis. Eso fue lo que colocamos en este algoritmo, en esta parte quirúrgica acá.
Si, no, si el paciente responde, hay que dar mantenimiento con biológicos, si no, hay que optimizar dosis. Obviamente, lo ideal es tener niveles, tener anticuerpos, una cosa que está fallando en Colombia. Aquí yo creo que algún día tenemos que sentarnos con la casa farmacéutica para definir cómo ayudamos más a los pacientes haciendo el monitoreo, midiendo niveles y midiendo anticuerpos. Yo creo que es una responsabilidad de la casa farmacéutica, de nosotros, y que debemos brindar al paciente. Si el paciente pierde respuesta, si el paciente no responde al anti-TNF, probablemente haya que pasarlo a otro mecanismo de acción, vedolizumab o ustekinumab, pero si el paciente responde y presenta una respuesta secundaria, probablemente está haciendo anticuerpo y probablemente haya que pasarlo a otro anti-TNF en estos casos. Si responde mantenimiento, ya en casos muy severos que no responda a nada de esto, la opción de trasplante de células, trasplante de médula ósea, es una opción en estos pacientes, o cirugía si es posible. Pregunta 5. ¿Cuáles son las intervenciones más seguras y efectivas para el tratamiento de la enfermedad Crohn perianal? Que es un coco siempre que nos llegan este tipo de pacientes. Se sugiere el uso de infliximab para el manejo de fístulas perianales complejas en pacientes con enfermedad de Crohn. Se debe iniciar, esto fue lo que recomendaron en esta publicación, el ACCEN 1, se debe iniciar infliximab siempre en terapia combinada con tiopurina, a no ser que esté contraindicada. Se debe adicionar ciprofloxacina por 12 semanas a la terapia anti-TNF para mejorar resultados. Un estudio de adalimumab más ciprofloxacina demostró que adicionando ciprofloxacina se beneficia en los pacientes que recibieron adalimumab. Entonces, aquí recomendación fuerte a favor, se recomienda terapia combinada anti-TNF, en el texto colocamos infliximab, adalimumab, son los únicos que tienen estudios en esto, más estudios con infliximab que con adalimumab, más colocación de cetón. Esto es una, y para eso necesitamos el coloproctólogo, ¿no? De ir de la mano con el coloproctólogo sobre la colocación de cetón en el tratamiento de enfermedad de Crohn fistulizante perianal compleja. Insistimos mucho en el texto sobre colocar, clasificar la fístula entre simples y complejas. Eso tenemos que hacerlo nosotros, ¿no? Porque el manejo es diferente como vamos a enviar ahora. Punto de buena práctica, en fístulas complejas, drenaje quirúrgico de acceso debe ser realizado antes de iniciar tratamiento médico con anti-TNF. Si hay un acceso hay que drenarlo antes de empezar el biológico. Este es el algoritmo número 2, que espero les sea muy útil, sobre el tratamiento de la enfermedad de Crohn fistulizante perianal. Evaluación clínica cada dos o tres meses, estos pacientes no se pueden ver cada año ni cada 6 meses. Si hay estenosis hay que dilatar, porque si uno no dilata el esfínter anal, probablemente la fístula va a perdurar. Entonces hay que dilatar si es técnicamente posible. Si hay excesos, hay que drenar. Y ya el resto depende si hay proctitis, si hay compromiso de recto o si no hay compromiso de recto. Si la fístula es simple o es compleja. Si es simple, con antibiótico, fistulotomía, si no es anterior, es una buena opción, o con un cetón no cortante. Pero si la fístula es compleja, probablemente cetón más antibióticos, ciprofloxacina por 3 meses, infliximab o adalimumab con o sin tiopurinas. Si nada responde, está de moda ahorita la stem cell, pero aplicada directamente en el trayecto fistuloso, parece que tiene buenos resultados. Julián Panes recientemente nos habló de esto en el Congreso Europeo y parece que es una buena opción. Si el paciente tiene proctitis, hay que tratar bastante la inflamación de recto. Aquí sí hay terapia combinada, preferiblemente antibióticos. Si no responde, hay estudios contra clorimo, y si no, hasta un estoma temporal se le puede realizar al paciente. Es un derrotero que uno puede ayudarse a guiar con esto. Pregunta 6. ¿Cuáles son las intervenciones más seguras y efectivas para el abordaje quirúrgico y endoscópico de los pacientes mayores de 16 años con enfermedad de Crohn? Se recomienda el uso de la dilatación neumática endoscópica con balón en pacientes con estenosis asociada a enfermedad de Crohn. Ya dijimos, estenosis menores de 4 centímetros. Es la recomendación. Recomendación fuerte a favor. Se recomienda realizar la estructuroplastia en pacientes con enfermedad de Crohn, estenosante intestino delgado. Si la estenosis está entre 4 y 10 centímetros, cuando es más de 10 centímetros, se recomienda la cirugía. Recomendación fuerte a favor. Se sugiere la laparoscopia o la cirugía abierta para el tratamiento quirúrgico de los pacientes con enfermedad de Crohn. La selección de la técnica será de acuerdo a la experiencia del coloproctólogo o el cirujano gastrointestinal que haga este tipo de cirugía. Por lo tanto, es una opción. Obviamente, pues, mientras más mínimamente invasiva sea, pues probablemente será mucho mejor para el paciente. Pregunta 7. ¿Cuáles son las intervenciones? Esta es la última pregunta. Pregunta 7. ¿Cuáles son las intervenciones no biológicas más seguras y efectivas para mantener en remisión a los pacientes mayores de 16 años con enfermedad de Crohn postquirúrgico? Se siguió el uso de astatioprina y seimercactopurina para prevenir recurrencia en pacientes con enfermedad de Crohn postquirúrgico.
En pacientes de bajo riesgo de recaída, las tiopurinas pueden usarse concomitantemente con metronidazol no más de 3 meses por el riesgo de toxicidad con metronidazol. Debe monitorearse la tolerancia al medicamento. Y recomendación fuerte a favor, se sugiere el uso de anti-TNFs como terapia, primera elección sobre terapia convencional para prevenir recurrencia endoscópica en pacientes con enfermedad de Crohn postquirúrgica de alto riesgo. Entonces hicimos un tercer algoritmo que espero que les sea bastante útil también sobre Crohn postquirúrgico. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en un Crohn postquirúrgico? Si tiene la lesión, se reseca completamente, se anastomosis y entre comillas el paciente queda sin actividad, o sea, queda el paciente con una remisión inducida por la cirugía porque se quita, entre comillas, el pedazo que estaba afectado. Entonces lo que hay que evaluar es el riesgo de que ese paciente tenga una recurrencia nuevamente de que haga enfermedad de Crohn. Entonces esto es clave. Dividimos los pacientes en bajo riesgo, edad mayor de 50 años, no fumador, primera cirugía, estenosis corta, menor de 10, 20 centímetros, duración de enfermedad de Crohn más de 10 años. Mientras más tiempo, mejor, pues menos severo, se puede llamar, el comportamiento es menos agresivo. Y alto riesgo, pacientes menores de 30 años que fumen más de 2 cirugías por enfermedad de Crohn penetrante. Entonces, si el paciente tiene alto riesgo, siempre, pues estos pacientes, si fuman, que paren el cigarrillo, ¿no? O sea, pacientes, hay que decirle que no fume. Anti-TNF, mastiopurina o con metronidazol por 3 meses. Se le hace ileocolonoscopia en 6 a 12 meses. Si el paciente tiene recurrencia, probablemente hay que optimizar el anti-TNF. Si el paciente es de bajo riesgo, no se sugiere profilaxis farmacológica. Se le hace ileocolonoscopia en 6 a 12 meses postoperatorio y se mira. Si el paciente no tiene recurrencia, se hace colonoscopia cada año, se sigue, pero no se le hace ningún tratamiento. Pero si el paciente tiene recurrencia y es de bajo riesgo, probablemente tiopurina más nitroimidazol por 3 meses, volver a evaluar y si no responde, probablemente volver a colocar factor de necrosis anti-TNF en estos pacientes. Para finalizar, esta es la primera guía práctica clínica para el manejo de pacientes con enfermedad de Crohn en español. El objetivo de la recomendación de esta guía es ayudar al médico en la toma de decisiones seguras y efectivas para el tratamiento de la enfermedad de Crohn en población adulta. Recuerden que lo más importante siempre va a ser el juicio clínico. Y por último, es necesario un manejo multidisciplinario para un adecuado manejo de esta compleja y costosa enfermedad. Muchas gracias por la atención.